a todos y todas, hoy os traigo una review. Es de este pequeño libreto, como lo queráis llamar. Es Casualidades, de Laura Falcó, de la editorial Círculo de Lectores. Es un libro que viene, si compras el último libro de esta autora en el Círculo de Lectores, y viene con tres historias, que os las voy a enseñar. La primera es Casualidades. Luego tenemos Paisaje con un niño. Bueno, Paisaje con niño. Y por último, la última historia que tenemos es Reflejo. Y son tres historias en las que se nos cuentan casos misteriosos. El primero de todos, que es el de Casualidades, está basado en hechos reales, por así decirlo, que nos cuenta la historia de una superviviente del Titanic y de otro barco que hubo después que se hundió, no me acuerdo ahora, pero que sobrevivió a ambas desgracias. Y bueno, pues eso que veis es mi móvil. Y bueno, pues está basado en esta persona que sobrevivió a estas dos desgracias y la maldición que lleva con ella. Luego tenemos el de Paisaje con niño, que es sobre un cuadro que tiene dibujado un niño, que lo tiene una persona y empieza a notar como todas las noches se empiezan a oír risas en su casa y ve como el cuadro se encuentra vacío. Entonces tiene que indagar un poquito sobre ello. Y luego la última historia que tenemos, que es la de Reflejo, sí, Reflejo, nos cuenta la historia de un chico como que ve como si en su reflejo no reflejara, valga la redundancia, todo lo que realmente hace, sino que hay como pequeñas variaciones que casi no se da cuenta. Y nos contará pues toda la relación. En mi caso, el que más me ha gustado ha sido el primero, el de Casualidades. Y me ha encantado también el de Paisaje con niños. Son las historias que más me ha gustado. No sé si se logrará conseguir fuera de Círculo de Lectores, no os lo sé decir, pero si lo podéis conseguir, de verdad, haceros con él, porque es un libreto que está genial y os lo recomiendo. Y hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.